Siempre en su casa bailan todas, el bodeguero se baila así, entre frijoles, papa y atún, si bien rico con su sabor. Toma chocolate, paga lo que debe, toma chocolate, paga lo que debe, hay pa' más chocolate, paga lo que debe. El proyecto del mural comienza con la idea de poder informar a la gente en cualquier lugar sobre estas reservas naturales que existen en el continente, que debemos cada uno de nosotros estar informados, porque todo comienza ahí, sabiendo qué hay, entonces nosotros podemos actuar, podemos entonces participar. ¿Y en qué forma podemos participar? Bueno, ya sea trabajando en el campo mismo, plantando árboles, enseñando a otras personas cómo hacerlo. En este caso vamos a usar una pared para pintar, para mostrar las diferentes especies, seres vivos que habitan la selva, la selva, en lo particular la selva lacandona, pues, el área regional de donde soy vecino. Entonces, el mural lo estamos haciendo en coordinación con este grupo de compañeros de España, y ahorita la pintura está haciendo algunos trucos, pero esperamos que para el final estemos podamos terminarlo, ¿no? Con esto. Siempre en su casa bailan todas, el bodeguero se baila así, entre frijoles. Comenzamos por hacer el bosquejo y por tomar las ideas de algunos de los compañeros sobre dónde localizar, dónde pintar diferentes animales, con qué aspecto dibujarlos. Y aparte, pues estoy conociendo un poco más a los compañeros que están visitando los Estados Unidos y los demás niños. Y bueno, estamos tratando de divertirnos al mismo tiempo que elaboramos un trabajo para el zoológico de Stonehenge. Siempre en su casa bailan todas, el bodeguero se baila así, entre frijoles, papa y atún, si bien rico con su sabor. Toma chocolate, paga lo que debe, toma chocolate, paga lo que debe, hay pa' más chocolate, paga lo que debe. La selva lacandona, como la mayoría de selvas tropicales en la zona latinoamericana, aportan fauna y flora, asimismo como provee alimentos a la gente que vive ahí, asimismo provee una gran cantidad de productos medicinales que desgraciadamente no se desarrollan en México, que tienen que ser sacados a otros lados, pero que precisamente por la falta de información, que no se sabe de dónde viene todo este material, se descuida tanto en la tala de bosques como en el mal cuidado de sus animales. Entonces, es por esto, la riqueza de la selva lacandona tiene que ser representada en una u otra forma. Siempre.
siempre en su casa, bailan todas.